You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me. Compañeros y público presente.
puedo vivir la vida en un instante sin pensar en las consecuencias. Hola. Buenas noches, compañeros y compañeras, público en general. El tema que hoy les vengo a presentar es el calentamiento global. El calentamiento global es la elevación gradual de la temperatura atmosférica y la biodiversidad. Gracias. Dime, señor, ¿por qué hay niños que no pueden escuchar el canto de las aves? Otros no pueden apreciar tus maravillas y verdades. Dime, señor, el porqué de los niños especiales. Buenísimo. Y decirles que en mí tienes una mano amiga para salir adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros, grupo en general. Yo les vengo a hablar de un tema muy importante, que es equidad de género. ¿Qué es equidad de género? Equidad de género es la participación de hombres y mujeres en el con igualdad y que todos seamos iguales, porque todos somos de un solo país. Muchas gracias. Quiero ser una ciudadana que no ejerza sus derechos abusivamente y que sobre todo jamás olvide que la garantía interna de esos derechos radica en el cumplimiento de los deberes. Invito a todas las personas presentes a que tengamos conciencia de nuestros actos y que luchemos contra la injusticia y la impunidad para que nuestros efectos de nuestras acciones sean en beneficio de toda la humanidad. Gracias. Maestros, compañeros y público en general, el tema que voy a hablar es sobre los trastornos alimenticios. Primero empezaré por la obesidad, que viene de una mala alimentación, por la falta de ejercicio y el sobrepeso, acostumbrados a realizar este acto. Gracias. En primer lugar, ¿quién es la suplente? La suplente es Mayra Azucena Salinas Arteaga, nuestra flor estudiantil 2009-2010, es Lady Joseph Rodríguez.